Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hoy sabréis que vendrá el Señor y mañana veréis su gloria. Con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy sabréis que vendrá el Señor y mañana veréis su gloria. La pena que la tierra soportaba a causa del pecado se ha trocado en canto que brota jubiloso en labios de María pronunciado. El sí de las promesas ha llegado, la alianza se cumple poderosa, el Creador eterno de los cielos con nuestra débil carne se desposa. Misterio que solo la fe alcanza, María el nuevo templo de la gloria, rocío matinal, nube que pasa, luz nueva en presencia misteriosa. A Dios sea la gloria eternamente, al Hijo suyo amado Jesucristo, que quiso nacer para nosotros y darnos su Espíritu Divino. Tocad la trompeta en Sion, porque está cerca el día del Señor. Mirad, viene a salvarnos. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en
lámpara de mi padre, pero el Señor me ayudó. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Señor, salida a su encuentro diciendo: grande es tu origen y tu reino no tendrá fin. Dios fuerte, gobernador, príncipe de la paz, aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, hay gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que se ha dado sobre querubines, sobre los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Gloria al Padre y al Hijo.
diciendo: Padre, soy bien, tu perdón para ti, Dios muerte, dominado, príncipe de la paz, aleluya. Tu palabra omnipotente, Señor, vendrá. Alabado con tambores y danzas, alabado con trompas y flautas, alabado con platillos sonoros, alabado con platillos gigantes. Saldrá un renuevo del trono de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra. Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra. Y sobre nosotros reinará el Salvador del mundo. Quedará borrada la iniquidad de la tierra. Gloria al Padre. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendecido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo de sus santos profetas. En la salvación que no quiera de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza.
justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti no te llamarán profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Al Señor Jesús, juez de vivos y muertos, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que viniste a salvar a los pecadores, líbranos de caer en la tentación. Ven, Señor Jesús. Tú que vendrás con gloria para juzgar a tu pueblo, muestra en nosotros tu poder salvador. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a cumplir con fortaleza de espíritu los preceptos de tu ley, para que podamos esperar tu venida sin temor. Ven, Señor Jesús. Tú que eres bendito por los siglos, concédenos por tu misericordia que, llevando ya desde ahora una vida sobria y religiosa, esperemos con gozo tu gloriosa aparición. Ven, Señor Jesús. Porque Jesucristo mismo nos lo enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, derrama tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, Amén.
gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. Saludo con afecto a quienes con devoción han peregrinado hasta esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Especialmente les doy la bienvenida a los peregrinos de la familia Cid Cervantes. Por ustedes, por su familia y por todas sus necesidades, ofrecemos esta oración, esta Eucaristía. Hoy es el último domingo de Adviento. Estamos en la víspera de la solemne fiesta de la Navidad. Este día, de manera muy especial, nos sentimos identificados con María, que espera con ilusión el nacimiento de su Hijo. La cuarta vela de la corona del Adviento, que ahora encendemos, representa esta esperanza de María, que ahora brilla luminosa mientras esperamos a su Hijo. Mientras esperamos la venida del Señor, nos preparamos intensamente, velando en oración y renovando nuestra vida. Reconozcamos que somos pecadores y arrepintámonos sinceramente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que los rodeaban, el rey le dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicta el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. La carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado,
predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor.
Dios no olvida sus promesas hechas a su pueblo. El Adviento, que estamos terminando, es ocasión de celebrar estas promesas del Señor. La primera lectura nos recuerda la alianza que el Señor hizo con el rey David al asegurarle que su dinastía se mantendría para siempre. El cumplimiento de esa promesa se realiza plenamente en Jesucristo, el Mesías esperado, cuyo reino no tendrá fin. El Hijo del Altísimo, concebido en el seno de María, una humilde doncella de Nazaret, cuya disponibilidad es el cauce para la salvación de Dios, que Él se haga presente también en cada uno de nosotros. Este es el misterio que, según la carta a los Romanos que hemos escuchado, Dios había mantenido en secreto desde la eternidad, pero ahora lo podemos conocer. María es el personaje más importante en la preparación de la venida del Señor. Ella es la mujer que supo escuchar a Dios y poner por obra su palabra. Ella, la amada por Dios, la llena de gracia, es la que hizo posible que la salvación llegara hasta nosotros. Gracias a ella, la esperanza se hizo presente, se hizo realidad. Es lo que escuchamos en el relato evangélico que acabamos de escuchar, que por su belleza literaria y la profundidad de su mensaje constituye uno de los pasajes centrales del Nuevo Testamento. Podemos decir que en esta página del Evangelio, San Lucas nos presenta la figura de María y la verdad de Jesús. María es la humilde mujercita de un sencillo pueblo de Nazaret que se topa de repente con el altísimo misterio de Dios, que por supuesto no alcanza a comprender. Sin embargo, ella es la expresión de la humanidad que se mantiene abierta ante el misterio de Dios y concretiza la esperanza mesiánica de Israel. Pero al mismo tiempo, María es la realidad del ser humano enriquecido por Dios. Por eso, escucha las palabras dichas a ella. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Has encontrado gracia ante Dios. Por eso María es signo de la presencia de Dios entre los hombres. Ella es la humanidad que simplemente ama y espera. La humanidad que acepta a Dios y se convierte en instrumento de su obra. La respuesta de María es la expresión de la fe confiada y llena de amor. Hágase en mí según tu palabra. Con qué sencillez, pero con qué profundidad responde María. La hondura de un corazón se manifiesta en María, un corazón que está totalmente disponible y vuelto hacia Dios. Jesús es el fruto del Adviento de la historia que culmina en la persona de María. Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su padre, pero a la vez Jesús proviene de la fuerza transformadora de Dios. Es fruto maduro en el seno de María de la acción del Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios que nos conduce a los hombres hacia Él. El Espíritu se adueña de María y la convierte en la madre del Hijo de Dios. Así María es la puerta de la salvación para toda la humanidad. Si en alguna celebración toca meditar, contemplar, reflexionar, expresamente en esta celebración, a imagen, a ejemplo de María, que conservaba
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Que no sea el ruido, la algarabía propias de esta fiesta, que impidan esta contemplación del gran misterio de Dios que se hace uno de nosotros. Santa María de Guadalupe, la madre del verdadero Dios por quien se vive, como nos dijo aquí en el Tepeyac, nos enseña con su sí a Dios y nos invita a dar una respuesta igual al Señor que viene. Así tendremos preparada una cuna para Jesús en nuestro corazón en esta Navidad. Esta noche y mañana celebraremos el gran misterio del Dios con nosotros. Preparémonos convenientemente en el silencio y en la oración, aún en medio de la fiesta y de la celebración, para vivir intensamente este don de Dios, el gran misterio de Dios con nosotros. Que así sea. De pie. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, el auxilio del Señor para que, apiadado del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de sus males. A cada petición decimos: ven, Señor, y quédate con nosotros. Por todos los fieles que se dispongan a recibir a Cristo como lo recibió María y como ella, conserven sus palabras en el corazón. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la Iglesia en las próximas fiestas de Navidad, que descubran la buena noticia del Evangelio, no como un rayo fugaz en la noche, sino como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por los que viven sumergidos en dudas e incertidumbres y los que se sienten tristes, que las fiestas del nacimiento del Señor alejen de ellos las tinieblas y colmen los deseos de sus corazones. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y honradamente esperando la aparición definitiva del Señor. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Pidamos por nuestros hermanos peregrinos, la familia Cid Cervantes. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Dios de bondad y misericordia,
que eliges a los humildes para llevar a término tus designios de salvación, escucha nuestras plegarias y concede a tu Iglesia los dones del Espíritu Santo, para que a imitación de María acoja a tu Hijo el Verbo de vida y se alegre como madre feliz de una descendencia santa e incorruptible. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina,
En el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. De que entres en mi casa, palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.